parece mentira, este país está increíble. Fíjate, ¿no? Aumentaron ahora la carne. Ajá. Ahora dieron, parece que un nuevo aumento salarial. No sé si eso va a resultar en el país, chico. Yo no sé, vale. Yo te digo honestamente. Te voy a decir una cosa, Tuti. Dime, Fruti. Ajá. Tú sabes que de verdad me siento orgulloso de tener esta peluquería, porque si no, olvídate, no podemos comer. No, claro que sí. Las carabotas. Le saco la cuenta. Figúrese usted. Saca todo eso. Eso es carísimo, hermano. No, y el cartón de huevo. Eso es horroroso. Ajá. El cartón de huevos rojo está carísimo. Apele para tejerle para ustedes. No, es que es así. Otra cosa, mira. Tú con 500 bolívares, Tuti. Dímelo con música, Fruti. Tú sabes una cosa, Fruti. Gracias a Dios que nosotros... Está bien que encoles, pero no me escupas. Ok, perfecto. No, yo te digo de verdad, chico. Mira, sí. En este país necesitamos una persona fuerte, un candidato. Que mueva las bases, mano. Por lo menos fíjate esto. El alcalde Claudio. Señor Claudio Fermín, vale. No me digas. El alcalde de Caracas. Si no eres Claudio, estás disfrazado. No, es que es él. Claudio, un aplauso para Claudio Fermín. Impresionante persona. ¿Por qué no se echa una sentadita? Sí, para una alcalde, para que descanse. Porque yo sé que usted es un hombre que le está metiendo mano a todo. Sí, señor. Bueno, a todos los barrios. Ajá. Y a los bares también. Eso mandó a clausurar con esos bares ahí cerca de los colegios. Muy bueno. Menos mal. Y lo más importante es que, fíjate, ahora le puso transporte escolar a los niños. Eso es bueno, eso es digno de admirarlo. Sí. De verdad, otro aplauso para el señor Claudio. Muy bueno. ¿Qué puede decir? Y una cosa que yo... Transporte escolar. Ajá. Hemos cerrado los bares al lado de los niños, muy policía importante. Escolar, obras para los barrios. Lo que pasa es una cosa, señor alcalde, mire, que usted lo cierra por delante, pero por detrás están abiertos. Hay traga. Yo lo cierro por delante, por detrás. Yo me meto por detrás en entras tú, por detrás. Es una caleta. Bueno, mire, ¿y qué lo trae por aquí? ¿Para dónde se dirige usted? No, voy a las empleadas públicas. Es que me han dicho que hay... ¿A usted le gustan las empleadas públicas? ¿Le gustan? Pues mira, colaboran mucho, pero las de aquí, las que voy a visitar, me han dicho que no están cumpliendo. No están cumpliendo. ¡Ay, dígame! Eso es terrible. ¿Y usted la va a hacer que cumplan? Claro, pues yo sé que usted es buena madre. Vamos a supervisar eso. ¿Ah? Mire, fíjese usted. ¿No? Señor Claudio. No, te mando también. Fíjese usted que eso es cierto. No importa nada. En estos días fui a las empleadas públicas para un trámite de unos terrenos. No, hombre, ahí me tuvieron bastante. Tuve que sacarle como 3 carnés y enseguida me atendieron. Eso es muy malo, de paso. Sí, verdad. Porque la gente desesperada esperando allí en la cola. Bueno, fíjate, en el caso mío, que atendemos tanta gente, la atendemos lo mejor que podemos, con afecto, con cariño. Y sin embargo, siempre hay alguien que se va disgustado. Porque, bueno, alguien atiende mal a los demás, alguien no tiene el compromiso que tiene uno de atender bien. Usted es famoso aquí en Caracas, doctor. Porque usted no puede ir un hueco porque enseguida lo tapan. ¿Qué le parece? Es cierto. Perdón, ahí la empleada. Ah, Carlos, están esperando allá, sí. Bueno, vaya, le deseamos mucha suerte y que acomode ese problema. Y no, bueno, luego, mire, y por cierto, ¿y qué les pasa a ustedes? Los veo tan serios, tan acomodaditos. No, hombre. Usted sabe que... Mire. Ese no pierde hoy, pues. Ese no pierde las elecciones. Ese va a ser el próximo candidato. El próximo presidente de Venezuela va a ser Claudio. Ese es otro venezolano. Y manos a la obra, Claudio.